Hola y muy buenas a todos, locos de la nada. Hoy estamos en un especial, no de suscriptores, pero es un especial porque tiene edición y porque hace mucho que no hago algo editado y voy a criticar una serie de Netflix que vi no hace mucho, desde noviembre, diciembre, más o menos, que es Dragon Prince. Y seamos objetivos, esto lo hago porque me he enganchado a esta serie, como la droga. Heroína, que alguien me ayude, por favor. Necesito salir de aquí. Pero bueno, vamos con Dragon Prince. Estamos aquí reunidos por esta serie que he editado también. Al principio. Lo demás es una mierda. Pero cuando seamos más en el canal, quizá edite cada vez más y mejor. Quién sabe. A lo mejor me compro After Effects. Pero bueno, esta serie es desarrollada, la de Dragon Prince, por el mismo que hizo Avatar. Y al principio de la serie, que empezó supuestamente muy lento, he de argumentar que, aunque lento, se podía hacer una historia incluso lenta, la primera temporada pinta bastante bien. Pintaba bastante bien. No digo que ahora esté peor, ni nada de eso. Está animadamente bastante bien, han mejorado detalles, pero creo que la historia fue demasiado deprisa en ciertas cosas. Creo que en parte la intención de la primera temporada era ir lento para conseguir conocer a los personajes más de cerca, entrometerte más en los personajes para decir, este es tal, este es cual, este es yo que sé qué. Y decir, joder, pues ya les conozco, voy ahí un poco lento. Pero te vas conociendo poco a poco, te vas enganchando poco a poco y luego le puedes meter caña y le puedes hacer lo que quieras. O sea, al fin y al cabo, es una serie. Puedes estar acostumbrado o no a libros, es que sí, los libros van a ir aún más lentos, pero es que son libros, porque los llaman books. Y book en inglés es libro. Pero igual, la segunda y la tercera temporada fueron demasiado deprisa, sobre todo la última, la tercera. No digo que esté mal, sino que simplemente se me hizo a mí muy deprisa. También me llegó a los oídos que, como incluían personajes LGBT, que, bueno, tampoco es que lo haya tenido muy en cuenta, pero muchos, moralistas y progresistas que son, pues decían, hay que ver esta serie porque incluye personajes LGBT. ¡Dejad de decir eso! O sea, en serio, dejad de decir que es la mejor serie del mundo solo porque incluye personajes LGBT. O sea, no todo gira en torno a una inclusión social, ¿vale? Es fantasía, no romance. O sea, de por sí, incluso en la historia, no se come esa parte de LGBT porque no la notas. No notas y lo peor es que la quieren hacer notar. Que no, que estorba. O sea, estorba de estar todo el rato diciendo, mira, es LGBT, por eso hay que ver la serie. El argumento y el medio es lo que estoy criticando, ¿vale? Por si acaso lo digo, no sé alguien que pese de mis palabras, pero es que, a ver, que sea LGBT o no, no lo hace mejor, no lo hace peor. No lo hace nada, simplemente ni es bueno ni es malo. Es valiente. Para ciertos sitios sí, para occidentalmente no hace absolutamente nada, ni para bien ni para mal. En algunos sitios de Oriente hace bien, porque claro, Oriente Medio está hecho una puta mierda.
pero accidentalmente no aporta ni quita absolutamente nada. Que sí, que muy bien, que no me va a matar ni tampoco eso, porque no se come la historia, pero bueno, que no argumentéis todo el rato, es LGBT y por eso hay que ver la serie. No, eso no es un argumento, es una chorrada, a ver, eso. Entonces el problema no es ese, realmente, estoy criticando el medio. Lo digo porque me llegaba a los oídos, ah, es que hay que ver esta serie porque. No. O sea, dejad de manchar la serie. Que sí, es una historia cliché. Sí. Pero el problema no es que sea una historia cliché. ¿Y por eso no te gusta como serie? No. O sea, a ver. Yo os voy a decir algo. Al igual que el miedo ha cambiado, os lo digo, que os recomiendo ese vídeo muchísimo para entender esto, es que la fantasía no ha cambiado. No, no ha cambiado mucho, ha cambiado algo, pero siguen siendo historias que sé. Es el poder, la magia, el bien contra el mal, dragones, mazmorras. Es que siguen siendo las mismas mierdas de, por ejemplo, el elegido. Llamadme niño, pero es que a mí me siguen gustando esos clichés de fantasía, de dragones, eso de tener el poder, la lucha, la fuerza, y te sientes ahí súper poderoso, que puedes a lo mejor montar un dragón que lanza fuego y yo qué sé. La cosa no era ser original, porque la historia no es original, es creativa. Y ese toque creativo que le dan, esa historia creativa, todo, de los paisajes, los personajes, cómo resuelven sus cosas, cómo resuelven los problemas, cómo esa creatividad va resolviendo esas cosas, cómo son las plantas, cómo funciona la gente, por qué se han peleado, por qué son enemigos. Ese estilo creativo, ese estilo incluso creativo en el sentido de dibujo, de animado, es muy bueno. Es original creativamente. No sé si me entendéis. Y sí, la historia es cliché, es repetitiva igual que todos y básicamente es previsible. Pero es que es buenísimo. Es una serie que sabes ya de primeras. Te presentan quién es el malo. Bueno, no de primeras, pero como en Disney. En Disney ya sabéis que las primeras películas nos presentan quién es el bueno y quién es el malo. Sabes que en este caso es lo mismo. La magia negra es la mala, los poderes normales son las buenas. El sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra, el océano. Son las magias primogénitas, que realmente son buenas porque salen de la nada como magia que es. Y en un principio se separan elfos por un lado, humanos por otro. Elfos que tienen magia, humanos que absolutamente tienen nada. Y envidiosos y rabiosos que ya sabemos que somos, pues no tenemos magia y nos creamos la nuestra propia, que no sale de ninguna fuente. Que alguien me dé la fuente, amigos, para hundir a Izari, joder, para que vea esa maldita flor de una santa vez, joder, que está vivo, Runan. Bueno, no tiene nada que ver, pero eso es una gracia. El problema de la magia negra, mi problema con la magia negra es que se alimenta de la vida, se alimenta, se consume el resto, no solo la de los demás, sino la tuya propia, porque es como una enfermedad mental. El caso es que la historia se forma a partir de que los humanos son envidiosos, de mil cojones. Y que sin investigar en lo más mínimo, porque el humano es vago por naturaleza, separan pues elfos y humanos, y básicamente entre que los humanos quieren magia y básicamente la cagan porque se alimentan consumiendo la vida de otros para así tener magia y estima, consumes parte de la tuya. No es que vaya en contra de la naturaleza, pero es que tampoco va a favor. Bueno, va un poco en contra de la naturaleza. No digo que la naturaleza sea buena, eso ya. No siempre. Pero el problema es que va incluso en contra de ellos mismos, porque les hace daño. Y va aumentando más la grieta entre humanos y, claro, al fin y al cabo lo tiene que vigilar un dragón eléctrico modo Zapdos. Total. Que somos gilipollas, los humanos, de esa historia.
y que la envidia y la venganza nos corrompen, utiliza la magia negra. Y todo eso resurge de la envidia, la avaricia por querer más poder y tener el poder. Ignorancia, supongo, por quererlo y no investigar. No sé si es una crítica a alguien específicamente, o a los humanos también, porque somos normales. Pero tampoco es que los elfos se queden cortos, porque los elfos también cometen errores, ya que se vengan de porque los otros han tomado magia negra, y los otros se vengan por lo tanto de la otra venganza, por lo tanto los otros se vengan porque los otros se han vengado. Total, es una paradoja, es la paradoja de la venganza. Yo me vengo porque otro se ha vengado, y esa persona se vengará porque, bueno, se ha vengado, y esa persona que se ha vengado se había vengado porque otro se había vengado, y así todo el rato. Menos mal que no lo politizan como Star Wars, porque si no, no aguantaría una puñetera mierda. Entonces, bueno, unos la cagan más, otros la cagan menos, otros aún luego después la cagan aún más, y entre que los elfos no se libran tampoco del pecado, pues dices, joder. Luego da un giro argumental y dices, bueno, los elfos algunos son malos, algunos son buenos, no creo que todos justifiquen ciertas cosas, pero hay uno, hay un elfo entre todos, los cuales está uno de ellos, es el malo, por sorpresa, Aravos. Sí, una sorpresa, porque se afilia a Viren, que es el mago negro que conocemos todos y que es el primero que conocemos, porque no sabemos si hay otros magos negros en otros reinos, porque solo conocemos a dos, que es Viren y su hija, Claudia. Y ya está, o sea, Aravos es un elfo de las estrellas que se junta con Viren, que primeramente conocemos y luego suponemos que habrá más, supongo, no sé, es una hipótesis. pero bueno, es un manipulador asqueroso que realmente tiene una voz muy, muy, muy bonita. En sí, la historia, aunque cliché, como ya he mencionado antes, y parece que yo me voy a repetir, porque es que si no, no es que, claro, pues, no sé, estuvo bastante bien y la trama es como una rosa de Guadalupe. En cuanto a personajes principales, protagonistas, obviamente, pues son Calum, que es el príncipe, su hermano pequeño Efran, y que no hay Zari, y nuestra amiga Rayla, que es una elfa de la luna. Esos son los protagonistas. Y claro, se unen pues para salvar al dragón, el príncipe dragón, porque claro, está vivo. En realidad, si no le mató Viren, porque básicamente le quería vivo pues para utilizar su poder para ser más poderoso. Por lo tanto, tiene sentido. Pero el Deus Ex Machina, que ya os acordáis cuando Víctor se convierte en zombie solo porque sustenta una trama. Los que habéis visto Madrid Zombie lo entenderéis, ¿vale? Así que Madrid Zombie 2, la crítica, también os lo recomiendo. O Madrid Zombie de por sí os recomiendo verlas en internet, porque es que si no, no vais a entender en una puta mierda. Bueno, pues Callum tiene magia, de forma casual, que razona parte de comprender el sentido de magia. Es básicamente que tiene magia, y es un humano, y básicamente es el único que tiene magia, de momento. ¿Y si es una excepción? ¿Y si no lo es? No se sabe. Por lo tanto, lo dejo en blanco de momento este Deus Ex Machina, porque de repente tiene magia, que sí, la ha comprendido, que el sentido de la magia y que todo está en el universo y el cosmos y bla bla bla. Pero no sé, me parecía un poco sacado un poco de la manga, pero pudiera ser que no fuera una excepción y que en realidad no han investigado a los humanos porque somos unos putos vagos. Y los humanos normalmente tendemos a buscar soluciones fáciles, respuestas fáciles, como la homeopatía. Así que, por lo tanto, pues, lo dejo en Deus Ex Machina hasta que deje de ser un Deus Ex Machina. Como con Víctor, que dije que era un Deus Ex Machina y todos se me lanzaron.
porque en un principio de Ex Machina, porque no lo había dejado en claro ni había dicho por qué se había convertido en zombie. Pues Callum tiene magia y no sabemos si eso es una excepción o no, porque podría serlo, o ha sido un Deus Ex Machina. Por eso digo que lo dejaré en blanco hasta que no lo respondan de todo, pero es un Deus Ex Machina hasta que se responde lo contrario, hasta que dejen una respuesta clara. ¿Vale? Estos protagonistas, hablando de ellos, pues quieren abogar por la paz, la cual estoy obviamente de acuerdo, porque la violencia solo genera más violencia y la venganza no resuelve las cosas, y de momentos, pues obviamente, claro que me caen bien. ¿Es posible la paz? Sí, es lo que se demuestra. Y que la trama gira en torno al dragón, al príncipe dragón. Tanto la primera, como la segunda, como la tercera. Pero claro, luego han enviado al dragón con la reina dragona. ¿Y ahora qué van a hacer? No lo sé, esa es la cuestión. Pero os la recomiendo porque está bastante bien. Está vivo el dragoncito, que es tan mono que, bueno, sabemos todos que se va a convertir en un unicornio que lanza fuego. Bueno, y bueno, siguiendo con Dragon Prince, os preguntaréis, ¿y el soundtrack? ¿Hay soundtrack? Y la verdad es que sí, hay soundtrack, pero tampoco es que me haya fijado en el principio que comienza la serie y pocas cosas más. Si escuchas a solas, está bien. Está bien, o sea, es audible. Por cierto, está hecho por Frederick Whitman, o yo qué sé cómo se diga. Pero si me pongo quisquilloso, o sea, hasta el reggaetón es audible. Porque, ya sabes, alguien lo escucha, mucha gente lo escucha, si no, no sería tan famosito. O el trap. Pero bueno, a ver, no soy un entendidito de la música, ni un crítico de música, ni tampoco de cine, ni de series. Pero también es que, por ejemplo, como en Madrid Zombie, la música destaca muchísimo. Te mete tanto en la historia que la música es parte de ello. Y al fin y al cabo comprendes que el soundtrack también, al fin y al cabo, es la música. Es música que va a acompañarte con la historia. Pero en este caso no le pones mucha intención o atención en escucharla. Está bien, pero tampoco destaca así muchísimo. No digo que sea mala, simplemente es que tendrías que ponerte a analizar la serie en plan solo con la música para hacer una situación más analítica. Una situación en que digas, ¿es buena o es mala? ¿Pega o no con la música? Y creo que pega, pero podría ser mejor. Porque entonces no sabríamos, yo y otras personas, nos habríamos fijado en la música y ni siquiera me he fijado en la música y en el soundtrack. Hasta que sabía que había soundtrack. ¿Vale? O sea, a lo mejor es que simplemente, como estaba tan entretenido en la serie, también puede ser que a lo mejor la música, pues, no le estaba dando tanta atención. Porque no me pongo siempre que veo una serie a ponerme ahí a mirar la serie. A ver, ¿a qué tengo que criticar? No sé, a veces mi cerebro se apaga, ¿vale? ¿De qué estaba hablando? Bueno, pues os recomiendo la serie, si quieren verla. Y si no, pues no la vean, o sea, no estoy obligando a nadie, no soy un fanático, o sea, tiene sus fallos, obviamente. Es que Viren, por ejemplo, no es tan malo como Árabos, obviamente. Y me pregunto, a ver, Viren, amigo, o sea, ¿te atreves a matar a un dragón que te pueda hacer papilla con su pata? ¡Y no te atreves a matar a una elfa de 14 años que solamente ganas porque eres un puñetero tramposo! ¡No! No la matas, no, ni siquiera la atrapas como Ronan, ¡no! ¿Qué va? O sea, es que, bueno, como es una serie más 7, bueno, supongo que es eso. Pero bueno, intentaba meterle alguna lógica, no sé, ninguna, o sea, Deus Ex Machina. Y bueno, le doy un más 7. No, un 3. Y eso es todo, o sea, está bastante bien, en realidad, o sea, le doy realmente más, o sea, está bastante bien y esas chorradas. Y bueno, si os he ofendido, pues bueno, me da igual, porque hasta me gusta ofender a gente, ¿vale? O sea, aquí tengo un problema, por favor, que alguien me ayude. Vale,
os lo creéis todos. Es que tengo que daroslo el sarcasmo en plan, por favor, esto es sarcasmo, hay una pancarta, yo qué sé. Es que hay que daros las cosas en bandeja de plata, con nombre y todo. Ahí, en neón, ahí, con luces de neón, ¿vale? Postproducción, pues eso, nos despedimos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo editado. Esto ya se ocupa Manuel del futuro en editarlo. Suscribíos y tal, dadle un buen like por esta maravillosa introducción que he hecho, que es lo mayor editado que habré hecho en mi puñetera vida. Compartirlo para que más gente lo vea, ya que, bueno, esto no es que no me cueste, pero me cuesta, a ver, ¿eh? Seguidme en Twitter, en las redes sociales que hay abajo, leer mis libros si queréis, mis poesías, tenéis todo en la descripción, o sea, es que para qué digo. Y si tenéis alguna sugerencia, decidlo en los comentarios. Tengo que hacer la crítica a JoJo's, seguramente alguna otra serie y poco más, porque tampoco es que tenga mucho, o sea. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé de qué será, pero ahí estará. Así que nos vemos allí, chiflados. Hasta luego.